The bell tolls for the 13th time. And so, the Vortex is now yours. A gateway to many hells. And the throne of a god. He comes! Our clan at his side! I am at his side. But the war is not over. The other races will fight on. Bring ruin in the Horned Rat's name, or face his wrath. Hola mi gente, soy Ann, bienvenidos una vez más. Y la historia se acerca a su fin, ¿no? La cinemática ahí. Pronto traeremos a la gran rata cornuda al mundo. Y reinaremos entonces sobre las ruinas de este. Hola mi gente, hoy estamos en el capítulo número 9 de esta nuestra serie. Seguiremos jugando el Warhammer 3. Con la facción de escabaña del clan pestilente. Y ayer nos quedamos en este estadio de las cosas, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos estuve arreglando un poco los objetos mágicos y ahora voy a terminar de despedir a todos los locos estos que no nos interesan quedarnos de por sí. O sea, los voy a restablecer. En algún momento tal vez los usemos. Yo de momento voy a dejarlo ahí en el aire. Para mejorar nuestra economía y eliminar todos los ejércitos que ellos tienen ahí que no sirven para absolutamente nothing. Incluyendo este de acá. Y tú tienes una letal de 8, estará bien, pero seguro que tienes aprendido un montón de basura que yo no usaría jamás en la vida. Como esto de acá. Sí, es mejor restablecerlos. Bueno, si se recupera un poco nuestra economía, que se fue a la cheta al ponerme yo a reclutar y cosas y hacer cosas. Y entonces esto tampoco lo quiero, si tengo que mirar las provincias ahora que esta gente me dieron ayer con la confederación. Y a ver qué tenían puesto en ellas para yo poder arreglarlo, más o menos, lo mejor posible, creo. Pero bueno, ahí nos queman este estadito las cosas. Los despertados están a punto de morir y entonces iré directamente a por Bretonia, aunque me gustaría enviar un army que se ocupe de estos niños de acá. O sea, los enanos del caos. A ver si descubrimos al clan Skryra que está del otro lado del gran océano. O sea, por acullá, sí, imagino que todavía estarán con vida, no sé. A veces los he visto morir muy temprano en un juego, o sea, en series pasadas. Pero pasa poco. A ver, sacamos un caudillo. Yo creo que no estoy muy seguro de que... ¿Dónde está? Ah, no, este caudillo, que está por aquí. Esto no es mío, ¿eh? Este es del otro también. Vamos a eliminarlo entonces también. Y con eso, voy a mirar nuestros números a números verdes. Eso es perfecto. A él le dimos una buena a los despertados. Solo quedan dos armies y ambos se están desgastando fuertemente, ¿eh? O sea, este imagino que va a intentar atacar ahí ahora. A recuperar su ciudad inicial. Pero se están desgastando. Ya de por sí se estaban desgastando. Así que creo que no van a poder con las defensas de esto. O sea, las defensas están dañadas. Pero imagino que para el turno que viene estarán en mejor estado. Y ellos lo van a intentar en ese proceso. Y como son tan pocos... Aunque tengo un señor de nivel 4 que podría mantener el liderazgo en alto, pero yo creo que... A ver, ¿qué tenemos ahí? Un montón de guerreros, lanceros del clan, ajá, y una que otra unidad de corredores de sombra. Supongo que focursearemos al señor o algo así, imagino que van a morir de todas maneras, o sea, creo que no va a tener que llevar a cabo eso, creo que va a ser automático y ya está. Aquí esto sí podría ser una batalla interesante, pero veremos qué hacen. Bien, voy a seguir subiéndole la astucia ancestral para que sigan cogiendo a esos niños emboscados, haciéndome la batalla cada vez más. Easy. Y ayer, a ver, ayer estuve buscando un poco más información de cómo funcionan las ciudades subterráneas de estos locos. Estoy un poco como que desanimado. Intentar hacer, o sea, creo que las ciudades subterráneas solo van a servir para hacer economía. Y me parece que las plagas solo sirven para usarlas contra enemigos. O sea, nerfear la producción de economía y dinero y aumentar la corrupción escaña. Pero lo vamos a probar igual. Quiero probarlo. Quiero intentarlo. En sí ya sé más o menos cómo lanzar una plaga. O bueno, cómo activar una ciudad subterránea que lance constantemente una plaga. Y lo probaré igual. Y entonces decidiré si volver a activarlo. Pero creo que mayormente las ciudades subterráneas van a servir más para producir dinero.
Ya que comida no me interesa tampoco, porque es algo que, como podéis ver, la comida no es un problema para esta gente. O sea, ahora mismo tenemos tantos decretos. Por los decretos nada más cogemos 18 de comida. Por los edificios cogemos otros 13 más. Corrupción Scavenger, bueno, esa va a empeorar con el tiempo, al nosotros tener más control de las... O sea, durante más tiempo el control de las provincias va a bajar, pero... Estamos cogiendo unos 40, ¿eh? Unos 30, ¿eh? No, esos son los cautivos. 18, 20, 31. Sí, 31 de comida. Estamos gastándolo en colonizaciones y eso, pero como seguimos constantemente, seguimos machacando a los que tenemos delante, seguiremos cogiendo más alimentos de los que gastaremos. Y esto se va a mantener al máximo, aumentando el control y liderazgo de nuestros armies en nuestros territorios. Yo creo que ya es historia de pasado, me parece a mí. Todavía me quedan algunos héroes por sacar y por probar. Quiero probar a muchos más. Sí, porque, o sea, tenemos caudillos, tenemos asesinos. A ver, hechiceros, Eshin no tenemos. Tengo que ver cómo se le saca a un héroe de esos. Ingeniero brujo tenemos, tenemos asesinos, tenemos jefe de manada, todavía quiero ver cómo funciona, quiero sacar uno que otro. Sacerdote de la plaga tenemos, tenemos caudillos y Gorrich, que me parece que es un héroe que yo desconozco. Ni idea. Este, especialista cuerpo a cuerpo. Gorrich tiene un nombre, este es legendario. Tenemos un héroe legendario. ¿Cómo se saca el héroe legendario ese? ¿O cómo se invoca? Eso no lo he buscado, no sabía ni que teníamos un héroe legendario en una facción de Scavenger. Pero bueno, he probado la mayoría de los héroes. Solo nos quedan dos, tres tipos de unidades que no sé todavía cómo sacarlas. Y hablando de Gorrich ahora. Bueno, los héroes sí, o sea, poniendo los edificios, ¿no? Trotter Inmundo, estos son los héroes legendarios. El Maestro Asesino, creo que tenemos un señor. Maestro Brujo, señores de guerra. Y, o sea, nos faltarían los vientes grises, que tenemos creo que uno de la plaga y nos falta el de la ruina, o al revés. Maestros brujos ya tenemos, que no me han convencido. O sea, yo creo que los mejores señores que tengo yo ahora mismo son los señores de la guerra y creo que son los que más voy a sacar. Todavía me falta por probar, como dije, los videntes. Vidente gris, ¿cuál es el que tenemos nosotros aquí? De la ruina, o sea, entonces sacar uno... Uy. Ah, no, sí, estaba bien. De la ruina es lo que tenemos, entonces sacar uno de la plaga. Capaz que pude esparcir plagas por ahí, pero lo dudo. Me parece que las plagas de esta gente no funcionan así. A ver, ¿cuál era el otro? Señor asesino. Y sí, los demás son los señores legendarios. Entonces nos faltaría un vidente gris de la plaga. O sea, con la magia de la plaga. ¿Asesino tenemos? A mí me parece que sí. Me parece que tenemos un asesino por ahí. A ver. Ingeniero brujo sí que sé que tenemos. A ver, espérate. A ver, tenemos al señor, ajá. Tenemos a este. Ah, no, tenemos asesino todavía. Yo pensé que teníamos asesino. Tengo que sacar un señor asesino para probar a ver qué tan buenos son. A ver, nos faltaría un vidente gris de la plaga Skaven. Ajá. Maestro asesino, quiero sacar uno. Y de lo demás tenemos señores. Y el tema de los héroes es, bueno, desbloquear los edificios. Porque lo único que tenemos es ingeniero, brujo y caudillos. Y a ver si podemos sacar... Bueno, hechicero lo tenemos porque no tenemos uno desde el principio, ¿no? Que vino con el señor... De nuestra facción, señor Scroll, el que lo acompaña. ¿Asesino? ¿Nosotros no tenemos héroe asesino? Me parece que teníamos un héroe asesino. ¿Es un héroe asesino? ¿Dónde fue que lo saqué? Si no me dejaron sacar. Ah, verdad, fue por aquí cuando tomamos el asentamiento. La ciudad tenía el edificio ese subido al 2, creo, o al 1. Este de acá, y yo lo saqué ahí a lo rápido y destruí después el edificio. Pero en sí no me ha convencido, o sea, los únicos señores y héroes que me han convencido así que tienen, o sea, ustedes saben, yo típicamente busco siempre habilidades que tengan para toda la facción, que apoyen a toda la facción. Eso es para mí muy importante, que los señores y los héroes tengan por lo menos una habilidad, no importa si sea que te dé más uno de control, o uno de crecimiento, o lo que te vaya a dar, pero que tenga habilidades así que afecten a toda la facción como esta, o sea, los señores de la guerra por ahora, estos de acá, que te aumenta en 2, o sea, esta habilidad de acá, ¿no? Que te aumenta el crecimiento en 2 a todas las provincias, o sea, a toda la facción. Si tienes 10, son unos 20 de crecimiento ya. Eso es bastante. Y creo que, espérate, ese es el nivel 1. El nivel 2 te da 4, o sea, con 5 ya tienes 20. Corrupción es cabaña de provincia local. Sí, bueno, en la provincia que se encuentren, eso no es tan interesante. Igual que en la corrupción aumenta en las provincias adyacentes, es más 2. No es tan interesante, pero va aumentando la corrupción en lo que te vas acercando al enemigo, ¿no? Y los ingresos de edificios de capital provincial y los edificios de asentamiento, más 4%. O sea, como dije, si tenéis 5, ya tenéis un 20% más de producción de todo lo que producen los asentamientos y las capitales provinciales de los asentamientos principales, que no está nada mal.
Y yo el único problema así que le veo a los scavengers serio, serio para jugar con ellos es la hora del dinero. O sea, su infraestructura cuesta poco, o por lo menos los edificios menos importantes, que, o los que más dinero dan, como estos de aquí, serían estos dos. Pero siguen produciendo bastante poco. 60 no es nada. O sea, esta provincia nada más está produciendo 1900 y está todo casi al máximo. O sea, 1900 me parece bastante poco. O sea, si una provincia. Yo siempre he dicho que dos provincias más o menos deberían mantener a un ejército tuyo. O sea, económicamente deberían poder mantenerlo. Subidas al máximo deberían poder mantenerlo. Y darte más por encima. O sea, un army entero mantenido con la economía que produce la ciudad. Y digamos que un poquitico más. Como que para ganancias, sí, podemos ponerlo ahí. Para que el tesoro siga creciendo. Digo, los ingresos. Y entonces, a mí no parece que esta gente lo puedan hacer. O sea, ahora mismo mis armies cuestan, ¿qué? ¿4.000? ¿5.000 de mantener? 3.400 de Señor Scroll. 3.500 este loco aquí, pero le faltan unidades para combo. O sea, están en esa área. Entonces una provincia con 2.000 no puede mantener más o menos la mitad del army. Entonces tendrías que tener una cantidad de provincias horrible para sacar la cantidad de army que necesitas. Y por eso ahí es donde creo que vienen los territorios, o sea, las ciudades subterráneas entran en el juego. Que ahí sí habían ciudades que te dan 400 y 600 de economía fuertemente, que ya es algo útil. Y ciudades que te reducen el coste, o sea, edificios que te reducen el coste de toda la facción y todo eso. Eso ya empieza a ser bastante útil. Muy, pero muy fuerte. Lo único que tenéis que aseguraros es de que no descubran en sí la ciudad. Pero eso tampoco es problema, es una cuestión de dinero. Y como la ciudad de por sí produce dinero, es bastante fácil de hacerlo. Pero nos lo mostraremos más adelante, cuando llegue ahí. Y lo digo así en general porque, o sea, alimentos no os tenéis que matar por ellos, o sea, sí tenéis que poner los decretos y eso, pero es algo que preocupe mucho. El dinero es el mayor problema, sí, que tiene esta facción. Y en batalla, bueno, ya lo han visto en ya los han visto en acción, simplemente siguen actualizando los armies y lo lograréis a la larga. Pero bueno, a ver, creo que moví a todo el mundo ayer, ¿verdad? Sí, incluso retiré a este loco de acá. Sí. Tal vez después de todo sí haga subir a este loco para casa. Necesito un otro army ahí arriba. Y lo estoy haciendo. El problema es que tengo un poco de miedo de lo que haga Oxyult en cualquier momento. Él está en guerra con Kairos ahora mismo. Así que yo creo que se va a mantener un rato ocupado con él. Sí, ahora hice bajar el army este aquí por gusto. Sí, me hace falta meter más presión para arriba, por lo menos tres a mí. O sea, como quiero que uno vaya por los enanos en el agua, es que voy a necesitar cuatro de por sí para poder subir. Chish, difícil. Entonces voy a ignorar Oxyult. Esperemos que no nos ataque. Si lo hace, reaccionaré a él. Sí, en cambio de planes. Pero bueno, gasto mi economía rapidito. Y entonces doy el turno tocampante. Aún no he descubierto. Bien, los enanos se alejaron de nuestras costas. Me parece que no hay problema ya con ellos. Asentamiento asediado. Sí, yo supuse que ellos iban a intentar recuperarlo. Pero como dije, esto no es algo que ni valga la pena. Aunque perdamos todo el army, ustedes van a morir enteros. Así que ya está. Ahora tenemos de alimento máximo 255. Ah, ok. Entonces vamos a coger comidita. Aunque no sé a quién le subimos experiencia. Uy, sobrevivieron. A ver, pero imagino que le queda tan poca vida que el turno que viene ya caput. Más o menos. A ver, entonces, el tema ahora es ocuparse de Bretonia. Uy, un tesoro grande y voy a ir a coger lo que necesito la pasta. Con urgencia necesito ese dinero. Con urgencia necesito de la pasta esa. Uy, dejé una unidad aquí. Debería haberlo luchado. Y ahora la unidad esa con 32 ataca a mi unidad aquí con ¿cuánto? Con 32 y quedan ahí. Pero bueno, los despertados intentan atacarnos. Pero con los pocos niños que son, yo dudo que sean un problema. Aunque tienen algunas unidades peligrosas de esta gente. Sí, vamos a demorarnos un rato a acabar con ellos. Aunque ahora que lo pienso, gustaría ver primero a mi ingeniero brujo. Suena raro cuando lo digo porque ingeniero brujo, what the fuck. Ay, bien, entonces tú vea por el tesoro tranquilamente. Y tú media vuelta, sí. De verdad que el problema es que pensé que Oxyut me iba a atacar, pero no me ha declarado la guerra. No creo que se vaya a molestar mientras. O sea, no se vaya a ocupar de mí. Por lo menos hasta que digamos que él se termine de ocupar de Kairos. Pensé que lo iba a hacer antes, pero no. Así que creo que ahora toca entonces meter presión para arriba. Y cuando tenga más economía, sacaré los próximos armies para ocuparme del tema. O empezar mi expansión en esa dirección, diría yo. Necesito por lo menos dos. Sí, para ocuparme de Oxyut voy a necesitar dos.
Me imaginé que no solo es el army, sino la guarnición, ¿entendés? Es demasiado para esos niños. Entonces, me voy a devorar. Llevamos a cabo esto. Bueno, o sea, no me parece que valga la pena, ¿no? Simplemente es eso, que no me parece que valga la pena. O sea, con la cantidad de números que tenemos, voy a hacer que la guarnición vaya adelante y mi army llegue después. Y se une, se junte al asunto, deja después, ya cuando ya la batalla prácticamente está terminando. O sea, ni caso al asunto. Vamos a aguantar. Seguro que el señor legendario Luthor Harkon será un problema, y más al nivel 20. Teniendo un señor a nivel 5 y un caudillo, yo no sé ni a qué nivel. Seguro que será el mayor problema. Sí, vamos a ver cómo yo lo supero. Guardemos. Y acabemos con ellos. La verdad que pensé que eso iba a ser un poco más duro, aunque sí, fue bastante fácil. Pero es como, mira, estaba el señor de la facción, tenía nivel 20, entonces, o sea, quería darle un poco de respeto y tenía un poco de miedo, como, o sea, como Bretonia ha estado toreando desde ayer a los despertados y ahora ya los estoy masacrando. A mí me dio un poco de miedo de que no voy a llevar a cabo muchas batallas hoy. Así que dije, vamos a hacerles el honor, más o menos. Y obviamente formo la guarnición justo delante de mi army para que se lleven la mayor parte del daño enemigo. Las unidades voladoras intentan sobrepasarnos y obviamente nuestras amas rotadoras se ocupan del asunto bastante rápido. Y empiezan a avanzar mis guerreros para allá. Mientras que la guarnición ya está entreteniendo y chocando con el enemigo. Refuerzos llegan inmediatamente. Activo nuestra habilidad de los tuneladores para evitar que una que otra unidad de murciélagos y revienta cubiertas pasen, pero se me escapa uno. Por lo menos matamos a los demás. Pueden ver, no quedan muchos de ellos. Ya ahí quedaron. Ay, pero bueno, empezamos a chocar con el arma principal. Nuestras tropas empiezan a dar apoyo. La guarnición lo está haciendo bien, mientras que nuestras unidades de proyectiles apoyan para adelante. Bueno, nuestros niños de viento envenenados. Rápidamente exterminamos las unidades del enemigo, pero en el flanco izquierdo y en el flanco derecho, como pueden ver, mueren bastante rápido. Y obviamente muchos de mis niños de Scavenger se quedan desocupados. Así que voy a por los cañones, eso, para que hayan de disparar un rato. Y a pues sus unidades de proyectiles que quedan. Esto de tiguero de cubierta no lo hacen nada mal. O sea, 245 de alcance de daño perforante no está nada mal. Y para colmo, rompe escudos. O sea, rompen probabilidades de bloqueo de proyectiles. Que eso está muy bien, ¿no? Unidades de proyectiles, o sea, es lo único que tienen las unidades de proyectiles para defenderse de ataque a distancia. Es bloqueo proyectil, no sé cómo te lo quitan, es sorprendente. Algunas unidades obviamente se escapan, guerreros del clan y eso, que no son parte de nuestro army, simplemente la guarnición, inevitable. Y después focuseamos fuertemente a Luthor en el aire, ahí con todas nuestras amarrotadoras, todas nuestras unidades a distancia, mientras que terminamos a acabar con lo que queda de su ejército y su héroe. Y ahí queda la masacre. No duró mucho más. Luthor, bueno, sus unidades murieron y Luthor obviamente perdió el liderazgo con eso. Y empezó a... Dai. Retiro a todo el mundo para que deje de tirarnos su magia y sus cosas y deje de hacernos daño. Deja la guarnición prácticamente aquí sola para que se ocupe de atacar la guarnición, ya que Dofuma estaba muriendo. Y así fue eso. Pero miren lo que lento se murió. Nunca he visto un señor de estos, de rey funerario o de piratas o de vampiros que muriera tan lentamente. Miren esto. O sea, ya se le cayó el liderazgo, ya no lo va a recuperar. Y está muriendo ahí a una velocidad alarmantemente lenta. O sea, ¡puff! Pero así fue esto. En teoría matamos hasta el héroe, pero no murieron todos. Es extraño, pero bueno, así fue. Esa fue una buena batalla, mis niños. Nos dejamos ahí en nada. Y prácticamente usé la guarnición de escudo. O sea, la guarnición sí sufrió un poco. Supongo que aumentaremos más todavía nuestra comida. Para la próxima vez que capture una ciudad, subirla a nivel, no sé, a nivel 10, de ser posible. Aunque sabemos que no lo es. Nunca se sabe. Con eso creo que la facción ya está a punto de morir. Lo único que estoy pensando es en esto. O sea, ahora ellos van a sacarle un señor a esta unidad. Y entonces los escañitos de aquí para que no aguanten. Puede ser. No sé si hacer algo al respecto o dejarlo. O sea, no se van a morir este turno, se van a morir en dos. O sea, el número de tropas restantes previsto en el siguiente turno serán de 16. No sé si le agregará un señor. Y yo no creo que ellos dejen que esto reponga. Puede ser. ¿Tengan que sacar un señor o un héroe? No lo voy a pensar todavía. Ah, mira, sobrevivió algo aquí también. What the fuck. Ah, mira, sí, el héroe sobrevivió. Oh, aleluya. Qué cosas. Pero bueno, a ver, terminamos de reclutar ya las tropas que quería ir a abastecer a los otros dos. Sí, en teoría, sí. Bien, entonces vamos primero más cercano. A ver.
Venga, en ruta subterránea nosotros avanzaremos más rápido. No lo hacemos más rápido en el título, macho, entonces, vaya. Let the bell scream, scream. Y contigo, sí, te estaba mandando en la dirección correcta incorrecta. Lo siento mucho, cosas y cosas. Tomo decisiones por miedo a que me ataquen y entonces la cago toda. Además, si cogemos esos 20.000 de tesoro que nos hacen falta con urgencia, de verdad que sí. Me falta dinero, dinerito, bastante dinerito. Ya, pues sí, como estamos en Lustria, o sea, cada vez que juego en Lustria con una facción, siempre hay tesoros por aquí y por allá, que igual tengo que mantener los ojos un poco más abiertos y coger dos o tres tesoros grandes van a acelerar nuestro crecimiento en general. ¿Hay alguno más por todo esto? Mira, aquí hay otro. Supongo que cuando vendremos a darle a Rakard, que no va a demorar mucho más, podremos cogerlo. Hey, serán unos 20.000 ahí, bienvenidos, muy muy bienvenidos. Que nos va a ayudar para crecer más rápido y acelerar el problema de dinero que tenemos. O sea, yo creo que primero lo más flojo que tienen los escáneres es eso. En la economía. Si tuviera una economía más fuerte, ya serían los dioses de este mundo y del subterráneo. Pero bueno. Vamos a la diplomacia, a ver qué más. Estos niños van a ganar una alianza defensiva en algún momento con nosotros, no me molestará. Pero bueno. No hay nada relacionado a la diplomacia. Así que todavía te podemos mover a ti. Ahora que lo pienso, vamos a rematar a ese loco de ahí, ¿no? Vamos a ver más comida, más experiencia y más de todo. Venga, ahora sí los eliminamos. Sí, se me había olvidado. A ver, para atacar a Bretonia, sí, porque estoy pensando en Bretonia ya. Atacaré acá, acá. Me gustaría que un cambio avanzara por aquí y otro avanzara por allá y todo el drama. O sea, este niño lo haremos avanzar por este lado, entonces creo que tú avanzarás por acá. Cuando termines de coger tesoro. Algo así. Aunque me tendría preocupado esto. Saco un señor ahí y le doy una unidad. Sí, porque. O sea, ellos van, como dije, van a sacar el señor ahora. Más la unidad va a ser un poco difícil. Pero lo dejamos así mismo. El problema es que lo van a intentar, quieran. O sea, lo tienen que intentar, si no van a morir. Pero bueno, me voy a los puntitos de la economía y entonces lo decidiré después, supongo, antes de dar el turno. Y si lo decido, o sea, si decido a favor de sacar un señor y una que otra unidad para mantener la zona, lo muestro. Si no, man, entonces no lo muestro, porque no pasa. No atacaron, curiosamente. Bueno, aunque cuando tú sacas un señor, pues sí, no puedes atacar con él, o sea, no se puede mover en ese turno. Pero sacaron un montón de unidades más. Lo raro es que no se sigan desgastando. Tendré que ir para allá, ¿eh? Aunque ustedes me ponen nerviosísimo. Me ponen los pelos de punta aquí. Me ponen super easy que nervioso. A ver. La guarnición se repuso, supongo yo, en parte. Pues están bastante mal todavía. ¿Y qué es esto? La guarnición está sufriendo desgaste, pues está bajo asedio. ¿Qué asedio? Ah, asalto se refieren. ¿Leí asedio o leí asalto? Dejaste está bajo asedio. ¿What? Yo no veo quién es el que está asediando aquí. No sé a qué se refieren, pero voy a ignorar a Bretonia por ahora, dado que tengo que ocuparme de este otro asunto. Como Joroban. Si todavía no les quiero prohibir el paso, porque me parece que me van a atacar nada más pueda. Pero vamos a meter marcha subterránea aquí para acá. A encontrarnos con los amigables de las unidades. Vamos a tener que posponer un poco la guerra con los locos estos. Ah, no tenemos dinero. Bien, señor de la plaga. Vaya ahí a buscar ese tesoro que nos hace falta. Justo tiempo, ¿eh? Esto es justo loco cuando hace falta. Ay, bien, vamos a saquear la gruta. Vale la pena esto. No me parece que valga mucho la pena. A ver. Es que tiene unidad de fuerte. Sí, vale la pena, sí, vale la pena. O sea, esto será facilito. Pero creo que es mayormente porque tenemos al señor Scroll aquí. Vamos a gastar un poco la comida, sí, porque llegamos al máximo. Sí, gastarlo un poco para que. O sea, como. Tienen que pensar que esto no es algo que se vaya. O sea, si tú no usas las unidades que invocas, se quedan ahí para la próxima batalla. Sí, o sea, si uso tres, se quedan dos. ¿Entienden? De las cinco que voy a sacar ahora. Simplemente para ir usando la comida en algo. Y en el futuro, cuando me haga falta, todos mis amis tendrán, supongo que el máximo de cosas, de guerreros del clan que puedan invocar. Quién sabe. ¿Por qué no? Diría yo.
Vamos a masacrar y coger tesorito. Que nos hace falta con urgencia. Esta gente, este huevo me encanta, donde ataques tan bonitos. Veo dos rezos tocando el cielo ahí prácticamente. Se desaparecen las nubes. Es hermoso. Pero bueno. Estos piratitas de billones de Pokémonta. No tienen nada que ver con los Comecrossón de los Protinianos de Tierra Firme. Simplemente tenían un tesoro que yo quería, unos 20.000 ahí, que yo quería, obviamente. Ay, no me. Somos muy pobres, o por lo menos tenemos unos ingresos malísimos y un tesoro que está peor todavía que los ingresos. Así que lo siento mucho, piratitas, ustedes están en mi camino y yo quiero ese tesoro. Aunque podría decirse prácticamente que ustedes parecen unidades de los despertados, es que son lo mismo, ¿no? Pero es la gracia. Pero bueno, intentamos atraer al amigo por el centro, obviamente, que vinieran todos. Y formamos a nuestra infantería cerrando flancos un poco y cerrando el paso con nuestros turnadores de deformidad ahí, preparados para parar la carga del enemigo. Empezamos a disparar directamente contra nuestros vientos, lanzadores de viento envenenado, nuestras amerratadoras y nuestras catapultas y cañones de difuminado. A ver, a novedad. Nuestros, sí, bueno, nuestros garraputas de la plaga nada más. Abrimos fuego directamente, vaya, el enemigo obviamente vino cada vez más. Y cuando nuestros lanzadores de viento envenenado empezaron a paralizarlo, o sea, porque nerfean la velocidad, miren eso, lo bueno que van. Nuestros niños pudieron darle con más fuerza aún. Empecé a focusear las unidades de proyectiles y dejé que por los flancos izquierdo y derecho se me acercaron las tropas que venían. Solo tenía un poco de susto con el Leviatán, pero por eso mismo paré unas alimañas con el abad de aquí para que no le permitieran entrarse tan fácilmente, ¿eh? Pero empieza la chocadera ahí, y obviamente el Leviatán empieza a avanzar como le da la gana. Traigo un poco unas cuantas unidades de refuerzo para acá para simplemente detener su avance con sus. Sí, el Leviatán hay que detenerlo. Con mis torneadores de la difumidad, mientras que seguimos focuseando el centro. Las unidades del enemigo de proyectiles estaban muriendo, ya no quedaba casi nadie. Invoco una unidad para entretenerlos un poco más y ganar algo más de tiempo. Sí, o sea, para evitar más daño, sí, es la cosa, ¿no? Que hiciera que falta ganar tiempo. Y acabamos con todo el centro del armio. O sea, lo único que queda es lo que hay a la izquierda y a la derecha. Y a la izquierda simplemente tiene un poco de magia, como pueden ver, y hicieron caput. Y a la derecha. Y un poco más de magia y un poco más de fuego, artillería para acabar con el Viatán. Pero al final se murió solito, sí. Diría que se murió solito. Fue una cosa que nada más que empezaron a morir las últimas unidades de flanco izquierdo, al señor se le cae el liderazgo. Y ahí quedó la cosa, empezaron a morir toditos. Miren cómo les estamos dando uno al señor ahí con amarrador. Dios. Lo que está comiendo de plomo es mucho, ¿no? También las balitas. En todas partes, Dios. ¿Ah? Pero así fue la battle, mis niños. Tesoro para mí. Ahí no me nada. Tesorito para mí. Hey, hey. Si vamos a ver más dinero que nos hace para el producto. Adiós. Pumbata. Bien, entonces ahora hay que regresar a casa apurado. Vamos a tirar para acá. Podrías coger una línea un poco más recta, mi chiquitín. O sea, es pesado que hagas lo que te dé la gana, puede ser. Y si esperamos a que tú llegues para dar la bretonia, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo vamos adelante porque están metiéndote en mi tierra como si esto fuera Pablo por su caso. Lo único que quiero es acabar primero con los despertados. Me tienen ya y tal vez darle las unidades que toca a los niños. Sería bueno. Aunque no sé qué. Yo sé que todavía están en guerra con los despertados y por eso están aquí, pero estoy casi seguro de que nada más que mueran los despertados me van a declarar la guerra. Súper seguro. No lo han hecho porque creo que quieren eliminar a los despertados antes de empezar conmigo. Ay, me ponen nervioso, me ponen los pelos de punta aquí dando vueltas. Y yo que mandé al otro army para donde no debía. Genial. Ay, cosas y cosas. Bien, entonces, a ver, vamos a crear nuestra ciudad subterránea. En teoría, cada 10 turnos la podemos crear. Uy. Dios, esperen, si sigue, estoy usando la ruedita del ratón y eso no tan efectivo como aparenta. Bien, pongamos la ciudad y esta vez nos concentraremos plenamente en evitar que nos descubran. A ver, lo primero que quiero hacer es la cosa, ¿ven? Esto convoca a un ejército Sky, completar la construcción, se puede aumentar el tamaño y la fuerza del ejército mediante tecnología. Se declara la guerra del dueño del asentamiento completo, la ciudad subterránea es destruida, y eso es lo que no quiero. Bien, quiero probar esto.
Por lo que entendí, las plagas nerfean a las ciudades del enemigo, pero no te dan nada a ti directamente. Y si te dan a ti, te nerfean a ti también. O sea, incluso nerfean la producción en sí de la ciudad. Eso fue lo que yo leí ayer en las discusiones esas online. Y entonces es cuando tú te das cuenta de que tal vez no te sirva de nada. Pero me he confiado otras veces en personas así, o sea, en comentarios y discusiones de otros. Y entonces me he quedado con las dudas. La cuestión es ahora, a ver... Esta cosa, al máximo... ¡Ah, la probabilidad de descubrimiento directamente 100! ¡Cojollo! Bien, entonces tendré que poner a construir... Entonces, creo que el turno que viene, aunque haga lo que haga yo aquí, no van a descubrir la ciudad. Entonces, creo que... Bueno... Esto también consume alimento, y nos da menos. Dependiendo de qué tan crecida está la ciudad y eso. Y de que dejarme medir los riesgos no me gusta, así que voy a tirar para acá. Bien, tiene menos 10. Cuando el señor de aquí saca... Ya será otra historia, pero va a subir. O sea, la probabilidad que nos ocurran va a reducir en 20 y por aquí van a reducirse en otros 40, lo que en 3 turnos. Entonces van a subir en 80 por aquí y van a subir en, o sea, unos 100 al turno que viene. O sea, menos 20 y lo que esté dando el personaje por la región. Y en 3 turnos se mejorará con esto, aunque se pierde la visibilidad de la región. Eso es. Yes. Esta gente con sus cosas de arma de doble filo que de verdad que te perjudican más que ayudar es. Buah, horrible. Bien, entonces, habiendo hecho eso, imagino que ahora intentaremos proliferar con las ciudades subterráneas. De todas formas tenemos al héroe ahí todavía. Así que cada 10 turnos, o sea, pondré otra ciudad subterránea donde sea. No me importa si es en territorio scavenger, que, o sea, lo único que no puede ser en mi territorio, es lamentable, pero cierto. Bien, entonces nuestra ciudad principal está creciendo, sí, pronto estará al 5. Entonces creo que el resto lo voy a invertir en economía. Me da un poco de miedo los locos esto aquí. Pero se están desgastando, creo que están persiguiendo mucho a los piratitas estos. Y por eso es que están aquí. Pero bueno, vamos a la diplomacia. Ya que movimos a todo el mundo, o por lo menos a los que tenemos de momento para mover. Y esperemos que en unos turnos mi economía esté mejor. Necesito más, necesito coger más tesoro, ¿eh? Para... O sea, creo que la economía lo hace, de esta gente lo hace bastante bien. O sea, sumándole este edificio, ¿no? El único problema es que este solo lo puedes poner en la capital provincial, no puedes ponerlo en los asentamientos menores, o sea, este de acá. Pero nos aumenta ingresos de todos los edificios más 50 provincia local. O sea, toda la provincia, todos los edificios empezarán a producir un 50% más, que ya será algo. Aunque en nivel 1, unos 30. Creo que es mejor que nada, pero es que es poco. Sigue siendo poco. Sí, voy a expandir el reino subterráneo simplemente para darme más dinero. Comida no me preocupa tanto. De verdad que yo creo que comida no hace falta que yo me preocupe más nunca por ella. O al menos eso me parece a mí. Bien, entonces listo para servir, si yo más o menos lo sé. Eso, nuestro control sube un poquitín. Y ahora le está para los nuevos reclutas. Y tenemos un ritual bloqueado, un héroe se acerca a la plaga, único capaz de propagar una plaga. Sí, yo lo voy a sacar ahora, pero estoy un poco preocupado por otras cosas ahora mismo. A ver, edificios y personajes, ajá. Tenemos un 70 ahora mismo. Cuando podamos, subimos esto para que nos dé más. Bien, entonces vamos a ver si robamos un poco de tecnología. Creo que sería lo oportuno. A ver, espérate, tenemos el dinero. Sí, porque veo que si no luchamos este turno, nos vamos a quedar sin pasta. Mírenlos avanzando. Están en guerra con Rakarti y van a ir a darle a la City de él aquí también. Sí, porque los voy avanzando, vaya, como si... En parte me conviene. En parte me ayuda eso. Sí, porque como quiero que todo esto sea mi territorio, tengo que hacerlo aquí a Rakarti porque tengo tratados con él. Sería la cosa, pero... Entonces, vienen, ocupan la ciudad y yo se las quito a ellos. Sería un win-win. Bien, como dijo ustedes... el héroe recepcionado no puede ser desmovilizado, ¿por qué? Lo peor es que ahora me vuelve a costar mantenimiento, ¿verdad? Porque... ahora sí. Ready to kill, kill. Y tú también. Adiós. Y había un tercero, creo, por aquí. No había otro más. Había como 3-4 héroes de esta gente. Que yo tuve que reiniciar. Creo que había otro por ahí. A mí qué más me da. Sí, risa. Me da. Bien, entonces vamos a darle aquí al army. ¿Qué le queda? A ver, de eliminar a los despectados que me tienen mal. Están persiguiendo ahí todo el área. No me gusta para nada.
Vamos a coger más comida. Seguimos subiendo experiencia. Y ahora obviamente no podemos ir en ruta subterránea, pero podemos ir en actitud de marcha. Coge paracuyá. ¿Y tú llegas al army ahí? Sí. Bien. Actitud de marcha normal. Sí. Bien. Entonces, ahora no me dejas darle las tropas porque... ¿Por qué no me dejas darle las tropas? Ah, por esto, ¿verdad? Sí. Okay, ya está. Entonces le damos las unidades que le tocan. Eliminamos a las de Tieto que no me interesan ya. A ver. Estos se pueden ir. Se los cambiamos por esto. Las amerratadoras, ¿no las quedamos o no? Vamos a sacar uno menos de esto. Y vamos a darle esto así, ajá. Entonces, ¿le quitamos las amerratadoras o le dejamos los yesaes? Vamos a darle los yesaes. Y le dejamos ni que sea una unidad de amarrotadoras. A ver. Creo que sería lo mejor. Sí. Ay, bien, entonces ustedes... 5 se van. Y la verdad es que ustedes 3 no me sirven para nada, ¿verdad? O sea, los quería conservar, pero no es posible para mí hacer todo esto al mismo tiempo que conservo las unidades. O sea... Niet, por lo que veo. Venga, tú llegas al otro también. No, Bien, entonces vamos a entrar aquí el señor Scroll para acá, para que recoja sus unidades también. Y qué rápido nos deja estar, boludo. Bien, con eso diría que el turno que viene vamos a empezar a darle a Bretonia, más o menos. Sí, ahora estamos mejor, ¿eh? Lo que viene siendo ser unidades de tier 3. Ya estamos, yo creo que así más o menos tendré el army. Será un poco regado todavía, pero veré más adelante cómo formarlo bien. Por más de que por sí, todavía tengo que cambiar, hacer unos cambios, en mi opinión. A ver, en teoría esto, a ver, si lo hacemos crecer ahora se meterá 3 turnos, ¿verdad? Va a subir de 20 a 40. No, estamos de dinero, lo que me gustaría es aumentar la velocidad con la que estamos aprendiendo tecnología. O sea, robar tecnología 51% y... Éxito, perfecto. Ahora debemos... Yo creo que le subí un punto de habilidad a él, si no recuerdo mal el turno pasado. Sí, robar tecnología. Ahora debería robar mejor las tecnologías. ¿Cuánto cogemos? 127, no debería ser 100... No debería ser 20, 123. Estamos cogiendo un 4% por algo más, que ignoro yo ahora mismo. O sea, algún edificio que nos esté dando más investigación. Yo creo que sí, ahora que lo pienso tenemos uno. Ay, bien, entonces todo está caminando y el turno que viene le vamos a dar a Bretonia. Lo que hay que tener cuidado que van a hacer ellos antes de que nos den a nosotros. Imagino que ellos le van a dar a Rakarta aquí y puede que entonces nos declaren la guerra, pero yo voy a ir en su camino. O sea, voy a ir a presentarle salud y tributo. Yo espero que ellos ataquen y que ocupen la ciudad. De verdad que la espero para poder tenerla para mí. Entonces me voy a ir contra Bretonia, el Imperio y... Sí, están, no tienen una alianza defensiva todavía, pero seguro que la tendrán en el futuro. Seguro que se cabrean conmigo. De dos maneras, Bretonia no tiene mucho. Quitarle todo lo que tiene va a ser fácil. La cuestión va a ser cuando llegue el Imperio. Imagino que el Imperio y Joan Boya tienen alianza de algún tipo. No me están queriendo mostrar. ¿Dónde están? Joan Boya. Ah, sí, tiene una alianza defensiva con la expedición del Mariscal Cazador. O sea, en sí, nada más que yo aclaro la guerra a uno, el otro va a venir a por mí. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo probamos o no? Es que 750 no cuesta tanto. Sí, quiero probar a ver cómo funciona el tema este. De las plagas de los niños. Esto, en teoría a este niño ahora le puedo poner una plaga cualquiera. Lo que voy a hacer como que... porque, o sea, como leí ayer que tener fe a ti también, si te coge la plaga. De verdad que no, que tenga interés en eso. Por eso voy a hacer, no sé, voy a lanzarlo por aquí arriba en territorios del Imperio y algo así. Y entonces veremos cómo sale, porque... O sea, yo tengo entendido, los otros, o sea, cuando empecé la serie, yo juraría que las plagas como que bonificaban a tus tropas y no que te nerfeaban en sí. Y entonces, ahora tengo la duda, y como leí eso ayer, no quisiera que me dieran otro golpe más, o sea, yo darme yo mismo otro golpe más, por decirlo así, porque ya, o sea, con los territorios subterráneos, eso que perdimos, más la que no sabía cómo formar a mi army, más que, o sea, no saber que la economía de Escabañer es tan mala, es un problema. Bien, sub menos 27, creo que los voy a ignorar por ahora, porque pronto... Ah, me quedaron la guerra justo ahora, no jodas.
Ah, y retrocedieron para allá. Ah, horrendo. Y bueno, inevitable. Estuvo jugando mucho el dominó con Bretonia. Ahora, objetivo poder. More fake. Ha llegado a tus oídos que uno de los señores de los que creías poder confiar un poco te ha robado. Ajá, se ha hecho con un objeto de gran poder. Ajá. Y en lugar de ofrecértelo, como tributo ha decidido quedárselo. Madre mía. Este niño tiene 10 de la edad. ¿Te van a hacer eso? A ver qué nos da. Esto no me interesa, pero castigar de una forma menos sutil. Sí, dame dinero. Y me hace falta. Bien, me declararon la guerra. Justo cuando estoy aquí en el intento de formar a mis ejércitos. Master Commander. Y supongo que van a tomar la city. ¿Metimos dinero ahí? No, no hemos invertido nada todavía. Ok, entonces creo que va a dar igual. Vamos para allá a pie. Y lo mismo tienes que hacer tú, ¿verdad? Reponer un poco. Y con eso le entregamos las unidades y terminamos la tragedia esta de actualizar los armies, creo, al menos de momento. Bien, 1, 2, 3. 1, 2 y 3. No voy a quitar nuestro sacerdote de la plaga de estos. Vamos a quitarle un loco de estos. A ver, sí, ajá. Creo que así lo voy a dejar, sí. Bien, entonces, eliminemos a todo esto. Y ya no nos sirve. Vamos a hacer mejor a mi economía. Perfecto. Bien, entonces, a casa, mi chiquitín. A ver si podemos, o si nos da la economía para recortarte un ambiente también. Bien, entonces. Esto ni imagino que tú no te van a atacar, que jode eso ahí. A ver, una cosa. Este llega, pero este no llega. Sí, pues, quiero separarlos un poco. Nos separamos. El problema es que tengo un poco miedo que me metan una emboscada, pero en ruta subterránea creo que no va a haber problema, ¿verdad? Vamos para allá. Sí, vamos a ver. O sea, el problema es el señor, ¿no? Que tiene nivel 19, yo creo que puede. En cambio, este todavía no tanto. Por eso es que lo acerqué sin miedo para allá. Pero ahora lo voy a dar a Bretonia y no buena. Me voy a quitar una city. Sí, bueno, no se puede evitar, pero yo lo voy a contragolpear. Bien, entonces. Tengo que ver si puedo recuperar un cuarto a mis hijos. El problema de la economía está súper mala. Bien, ya nosotros robamos. O sea, tecnología. O sea, ¿eso dura cuántos turnos era que duraba el robo de tecnología? Capacidad de investigación. Turnos. Ah, ok, ok. Dos turnos. Me va a durar. O sea, en teoría te dura tres porque lo activé el turno pasado. O sea, aunque yo haga esto 50 veces, no se va a acumular. O sea, no es acumulativo, se va a solo activar una vez. Y aunque lo active 50, o sea, aunque lo use 50 veces más, se va a mantener igual. O sea, no tiene sentido que esté gastando dinero y esperar ya cada 3 turnos a poder activar eso, mientras que pasan los 10 turnos eso para poder volver a poner una ciudad bajo tierra. Esa será la cosa. La única cuestión es que tengo un poco de miedo de alejar al héroe este de aquí. Y que suban las posibilidades de que oscura mi city y me la descubran, ¿no? Vamos a echar estándar, sí. Vamos a echarnos para acá, pero vamos a quedarnos en la región. Sí, simplemente para seguir afectando hasta que se termine de poner los edificios. Pues sí, este todavía hay que subirlo. Venga, podemos ahorrar ahora. Sí, sí, necesito que la ciudad esta vez se quede escondida para que no me la rompan. Bien, entonces me da los puntitos y la economía no. Y después veo cómo seguimos, mis niños. Dame el turno y can can. Sí, bueno, era de esperarse que atacaran a Siri. Por lo menos les hicimos algo de daño. Y se retiran. ¡Ja! Casualidad, no lo creo. Y bueno, era de esperarse que nada más que vieran el reguero de armas que están viniendo por ellos, salieran corriendo. ¿Me saquearon? Sí. ¿Me duele? Sí. ¿Tengo poca economía? Sí. Pero mis planes están más o menos avanzando como yo quiero, más o menos. Lo que quiero es que vengas para la ciudad más atrás que tengan ellos. Para activar la plaga fea. Pero probamos directamente. El problema es que sí, a ver.
Propagar una plaga que... Ajá, en el asentamiento, objetivo dificultad, dificultando el crecimiento y los ingresos. Sí, pero si esa plaga dura 500 años, me la voy a tener que comer yo cuando tome este territorio. Así que, ¿verdad que no me apetece? No, Underworld. Y lo bueno es que nosotros no tenemos el problema de perseguir al enemigo como ellos tienen. Podemos mover, o sea, nos podemos mover en estos terrenos como nos dé la gana. Están un poco rodeados los niños, no me da la impresión. Los tengo ahí en jaque. Al final traje a mis tres ejércitos para acá, que no quería hacer. Ay, bien, a ver cómo va la cosa aquí. Bien, con eso ha bajado bastante. Edificio 60, eso está perfecto. Creo que ahora sí. A ver, corrupción, ajá. Y lo que quiero es esto de acá. Nos consume 5 de alimentos, aleluya. Y esto consume en este nivel 1. Pero no consume nada de dinero. Vamos a probar esto primero. Sí, quiero probarlo las plagas con urgencia. Yo creo que, a ver, va a subir a 100. ¿De cuánto era? De 80, ¿no? A ver, de 80, sí. Va a subir a 100, o sea, va a subir 20 más. Por los edificios nada más ya se va a mantener la cosa en calma, creo yo. O sea que tú ya no haces falta aquí. Pero te quiero mantener por la zona, así que vas a estar torteando de aquí para allá. Y me sacaron y me arrasaron el dinero, hijos de perra. Se reparará, supongo. Único malo es el control, que puede llegar a bajar mucho aquí. Ahora que lo pienso, la ciudad está recuperado el control, ¿verdad? Así que puedo volver a recoger dinerito. Vaya, búmata. Subió nuestra economía. Sí, mira, yo sabía que algo se me estaba olvidando, lo que no sabía era qué. Bien, entonces, supongo que de turno el problema no ver nada. Saquearon y empezaron a correr. Se vieron un poco amenazados por lo que porque estábamos rodeándolos o qué. ¡Hola! Mira, si lo alcanzamos. Vamos por ahí. Directito para allá. Eso es muerte segura. Hoy querían intentar reponer. Y les medimos una emboscada. Perfecto. Lo que esta gente tiene muchísima caballería. Eso no me cuadra para nada. A ver, es que no vale la pena esto. Si esta batalla no vale ni remotamente la pena. Le hacemos los honores igual que con los piratas, pero es que, o sea, no valen, no son nada. Tienen casi unidades. O sea, la caballería es un problema en Bretonia, pero creo que con nuestro turnador de fomidad no van a cargar contra nadie. Y le vamos a meter una. Y ahí lo voy a. No me parece una batalla útil. Así que, a ver, ¿cuántas unidades tenían? 7, ni siquiera tienen 14 unidades. O sea, para mí va a servir esto. Lo que me gustaría es reponer un poco así. Bien, entonces quiero que tú sigas avanzando para allá y vamos a ver si este army está igual que el otro. O sea, esto no vale la pena ni remotamente. No sé cómo ellos se atrevieron ahí a saquearme. Llegamos a ellos o se me escapan. Se me escapan, veo un puntico rojo ahí. Bueno, vamos a hacer que el señor de la perfección nos persiga. Y contigo quiero que vengas para acá, este lado. Sí, para pagar por acá. Cuestión es, ¿en ruta subterránea o en actitud de marcha llegamos más rápido ahí? Ruta subterránea, ok. Pues va, niño. Y nos vamos moviendo. Dios. Vamos a reparar esto y esto antes que se vaya el control a la cheta aquí. Y entonces, sí, bueno, turno. Ahí no me queda más nada. Nuestra provincia principal, ¿cómo está? Ah, ya terminó que sea perfecto. A ver, ¿qué podemos poner más aquí? Quiero poner esto, obviamente. Y entonces está la pregunta, si poner esto, porque nos da más ingresos, que eso es importantísimo para nosotros, o esto. A ver, ¿cómo está el control ahora mismo? Tenemos una corrupción que nos da un menos 5 y unos ingresos. O sea, son unos menos 9 de momento. Nivel de control, más 6, porque está abajo. Ajá. Alimento... más 2. Ah, verdad, los alimentos dan control. Eso se me olvida siempre. Tecnología más 1 y edificios más 1. Edificios. ¿Hay algún edificio aquí que dé control? ¿Qué edificio da control aquí? ¿Por qué? Ah, esto da control también. Ajá, eso no lo sabía.
Esto da cada control también. Y al final va a subir a 4. O sea, esto no me hace falta entonces. O sea, sumando las demás cosas, ¿eh? Sumando esto de 4 de control, está perfecto. ¿Algo más aquí que me coja de sorpresa que yo no sepa que da control? No, entonces esto aquí no me hace falta. Entonces vamos a poner esto directamente para generar más alimentos y aumentar la producción económica de la provincia. Pero que eso jode, para arriba. Eso está muy bien haberse enterado yo de eso ahora. Lo que no cambia es decreto ahora que lo pienso. Costo de reclutamiento y capacidad de reclutamiento local. Esto va a estar bien ponerlo ahí. Dado que es donde único reclutamos tropas de por sí. Y creo que vamos a intentar sacarte un cuarto de mí, pero digamos que lo vamos a hacer con cuidado. Uy. Miren quién se está acercando por el otro lado. Acabar con Bretones no va a ser un problema, pero si me pegan por este lado ya es un tema. Que esta provincia me está dando un montón de pasta. Y la necesito. Voy a tener cuidado. Bien, ¿quién nos queda? Loyal to Clan Can. Espérate. ¿Quién nos queda? Sí, tú, pero es que la verdad es que no sé qué hacer contigo, mi chiquitín. Aparte de esperar un poco más. Ah, ya se pasó el efecto de robar en investigación, entonces vamos a hacerlo de nuevo, sí. Al final es acelerar nuestra investigación, que me interesa muchísimo. Eso me interesa muchísimo. Ay, qué pesados son, como corren. A ver. Terminamos la última investigación que me interesaba por aquí investigar. Ahora la pregunta está, ¿qué más quiero investigar yo? ¿Qué tenemos aquí? Añade un guerrero al clan extra al ejército generado por un edificio de la ciudad subterránea o la edad de ratas. Ajá. Aumenta la capacidad y genera uno más de alimento. Y aquí tenemos. No mucho. ¿Qué tenemos después de esto? ¡Uy! Esto me gusta. Aumentar la munición y reducir el mantenimiento me gusta. ¡Uy! Para todas nuestras unidades de proyectiles hay habilidades para cuya. Entonces, para acá voy aprendiendo. Muy sencillo de entender, en verdad. Los niños no paran de correr y me están cansando un poco, pero creo que los alcanzo y ahora sí. Bien, perfecto. Que en fin los puedo masacrar. Esta pelea vale la pena. No. Sí, están huyendo de nosotros demasiado. A ver. Resistencia a los proyectiles más 12. Unidad asignada. Habilidad pasiva estandarte de la tempestad. Unidad asignada. Daño de proyectiles básico. Menos 6. Vamos a hacer las amarrotadoras, que creo que son las que menos alcance tienen de todas las unidades de proyectiles que tenemos en el army. Así resisten un poco más el daño. El daño. Bien, vamos a coger dinerito, que nos hace falta. Y bien, vamos a empezar a atacar a Bretonia. Lo que el problema ahora es. Uy, se nos acabó el tiempo. Sí, me gustaría ver una batallita más. Se nos ha acabado el tiempo, mis niños. Y hay que reorganizarse un poco aquí. Sí, porque no me da la economía para reclutar un cuarto army. Así que tengo que hacer esto de otra manera. Vamos a hacer que este niño venga para acá. Sí, porque ahora voy a acabar con Bretonia bastante rápido. Y entonces lo que necesito es que alguien esté ocupándose por allá de mantener las defensas. Vamos a reorganizar un poco las cosas. Vamos a hacer que este también venga para acá. El señor Scroll se ocupe de acá. Y acabamos con Bretonia. Y cuando le declare la guerra yo al imperio, justo. Uy, miren el imperio por dónde anda. ¿Qué hacen los locos esto por ahí arriba? Sí, le ganaron la guerra a los locos estos y les están dando. What the fuck. Ay, bien, entonces tendré que entrar al agua también. Me imagino que con dos armies puedo hacer esto, tirar uno para acá y ocuparme de las islas de paso. Uf, qué reguero se ha formado. Simplemente me puse a esperar ahí a atacar a Bretonia. Habían los atacado cuando estaban persiguiendo a los despertados. Pero pensé que iba a ser mejor para mí no hacerlo. Y me ha salido muy muy mal. Ni quiero seguir subiendo mi asentamiento, mi provincia principal. Pero necesitamos más economía. Uy. Pero bueno. Entonces voy a ver, vamos a dar el turno. A ver si puedo luchar una más. Que eso me gustaría. Tal vez debería eliminar a este loco por ahora. Ya que de todas formas no tengo la economía para mantener un army más. O sea, ahora mis ejércitos que están más completos cuestan unos 3.400 por aquí. 4.400. 5.000 por acá. 4.600 es tan caro de mantener. 5.000 así estándar, diría yo. Eso necesito un par de provincias. Es duro. Bien, coge para acá, niño. Sí, voy a dar el turno rápido. A ver si podemos llevar a cabo una batalla más aquí o algo así. Tal vez vienen a defender, quién sabe. Y entonces luchamos una más que no hemos luchado el día de today. Eso
Me entristece el alma. Eso me gustaría subirlo. A ver, de aquí a aquí vas a subir 20. Ajá, y vamos a subir ambas cosas al mismo tiempo. Así con eso creo que estará controlado. Y veamos después cómo me sale lo de la corrupción. Ay, bien, se terminó la investigación. Lo primero que quiero es reducir... Uy, esto aumenta el rango y la fuerza. Dios, eso está muy bueno, ¿no? Pero 10 turnos, 10 fucking turnos. Igual que esto. Dios, ¿qué hacemos primero? Es que esto lo preferiría yo, pero esto es lo que necesitamos. Así que voy a tirar para acá, aunque quiera lo otro. Y no vinieron los niños, inevitable. Así que supongo que lo dejaremos por hoy aquí, mis niños. Y vamos a saquear un poco y hacer una que otra cosa. Para yo mañana directamente poder llevar a cabo batalla. Así es que... O sea, estaban ahí cayéndole atrás a los despertados. Y obviamente perdieron todo lo que tenía el army. Eso de los dos ejércitos de Bretonia. Eso no tenía nada que hacer ahí contra mí. Y la verdad, me dio pereza llevar a cabo esas batallas. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, para acelerar nuestro... Porque ahora lo que necesitamos es dinero, pero salvajemente, ¿no? Lo que más voy a hacer es saquear y ocupar después. Y automáticamente cuando pueda, pondré a hacer crecer algo aquí. Para mejorar la economía que nos da el área. Más o menos así me lo pinto yo en la cabeza, ¿no? Veré si ponte... Es que no puedo reclutar a mi contigo ahora. Si me pongo a hacer eso, voy a perder lo poco que tengo. Vamos a hacer que este niño venga para acá, porque claramente se ve que esos niños... O sea, nada más que yo declaro la guerra ahí al Imperio o a Joanbo, me van a dar por el otro lado y eso de tal, que quisiera evitarlo. Así es que los jefes oscuros parece que la están pasando mal, diría yo. Y entonces lo que voy a hacer es acabar con Bretonia, declarar la guerra y avanzar contra Joanbo por aquí y por acá. Y entonces tendré que ver qué hago aquí, porque o sea, se ve claramente que tienen un army en el agua. Eso es contraproductivo para mí. Pero bueno, logramos poner la ciudad subterránea. Mañana veremos cómo funciona el tema de las plagas. La verdad es que saben qué. Nosotros nos hacemos enemigos de alguien al tirarle una plaga encima. Yo creo que no, ¿verdad? Este ha sido matar a los sacerdotes. Sí, clara la guerra en la acción esta. Yo creo que no, ¿verdad? Simplemente una plaga, pam. Sí, bien. Ahora, ¿qué hace la plaga fea de este scavenger? A ver... Efectos sobre pestilentes, ignora los ejércitos y asentamientos. Ajá. Pestilence, o sea, de nuestra facción, ajá. Reducción de pérdida de vigor, menos 50 las unidades de... entonces sí nos ayuda, ¿no? Sí nos bonifica las tropas. Ajá, reemplazo de bajas más 5%, habilidad pasiva, furia, asesina, eso está muy bien. Liderazgo más 8, crecimiento más 25, tiempo de construcción menos 33 a todos los ejércitos. Ingresos a todos los edificios. Efectos sobre que no es pestilence o no. Ok. No, me tenía asustado. Entonces debí haber leído otra cosa que leí mal. O algo estoy entendiendo mal. Tendremos que ver cómo funciona la plaga entonces también del reino subterráneo. Pero esta nos ayuda muchísimo. Esta sí nos bonifica bastante. O sea, la tiré lo más lejos posible de mis territorios para evitar que me afectara por lo que leí. Pero parece que no afecta negativamente. Solo al enemigo lo afecta negativamente y a nosotros nos da ventajas. Ingresos subidos en 15%, eso estaría muy bien. Entonces, ese rito va a ser Dios para mí a partir de ya. Este rito pasará a estar disponible cada 15 turnos. Sí, pero podemos tirar solo un ejército que haga que se propague por ahí y cosas así. Pero bueno, por lo menos estamos aprendiendo un poco más. Yo había entendido ayer cuando leí lo que leí, que las plagas no sirven de nada. O sea, que lo que verdad es que nerfean al enemigo, pero no que te nerfean a ti también. Y entonces... Con el ritual, por lo menos, nos da bastante ventaja. Nos podría llegar a muchísimas ventajas. Lo único que hay que es propagarlo. Yo imagino que con la corrupción scavenger se propagará más rápido la plaga. Imagino yo. Normalmente es... O sea, depende, igual que en la corrupción de Norgor, que la plaga se propaga si hay corrupción de Norgor. Si hay menos corrupción, empieza a disminuir. Las posibilidades bajan. Y entonces probaremos esto. Si también es una plaga, así que nos dé ventajas. Como esta, pero entonces yo no sé de qué estaban discutiendo los locos ayer cuando estuve leyendo el tema. Pero bueno, no pasa nada. Aprendiendo es lo bueno del tema. Vamos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y cómo usar la facción mejor. Pero bueno, mis niños. Hoy no tuvimos tantas batallas, inevitable. Estuvimos persiguiendo a los despertados, esperando a ver si Bretonia nos hace el gran favor de quitarme este grano en mi trasero aquí. O sea, de Rakard. Que tomó una ciudad aquí de los despertados, creo que no, hombres lagarto, algo así, se la quedó.
Y la verdad, la hubiese querido para mí. Por eso esperé un turno. Y como siempre, cada vez que hago eso, me revientan los dientes. Pero bueno, Bretonia va a morir mañana. Eso va a ser instantáneo. Tal vez una batalla aquí, pero no lo veo mucho la fuerza a Bretonia. El Imperio empezó a ocuparse del Triángulo de las Sarmudas. Y supongo que cuando termine aquí con el Imperio, enviaría al señor Skrull a ocuparnos de ellos y de los enanos de paso. Tal vez descubriendo al fin al Clan Skrull estaría bien. Lo otro sería que, a ver, nuestro army llegaría aquí, empezaríamos a darle a Yombo. Sí, empezaríamos a darle a ambas facciones al mismo tiempo. Lo mejor posible, y a Rakkar le pasaríamos de largo al menos de momento. Cuando tengamos un army más, creo que entonces, o sea, tengamos un cuarto army, creo que entonces podríamos darle. Aunque yo creo que lo puedo empezar a reclutar, pero me gustaría, o sea, subir nuestros ingresos por turno a unos 5.000 y mantenerlos en estándar para empezar a invertir en nuestra economía, que es el problema más grande que tenemos. O sea, fíjense en esto, tenemos algunas ciudades más o menos subidas y en algunos otros lugares no tenemos nada puesto. Porque simplemente no nos ha dado ningún turno la economía para invertir en ello. Así que voy a esperar a que suban nuestros ingresos por turno en unos 5.000 o algo así. Y entonces, cuando estemos en 10.000, que es lo que... O sea, necesito 5.000 para mantener un army. Empezar a sacar el próximo army y simplemente invertir esos 5.000 de ingresos todos los turnos. Para fomentar más todavía la economía. O sea, uish. Será mejor así. Sí, porque es que producen muy pocos ingresos los locos. O sea, miren todo lo que tengo. Tengo... posesión 13 provincias. Y me está dando... a ver... 14.000. Ya. Yeah. O sea, gracias a los ingresos básicos y el comercio. Y ingresos del Imperio Subterráneo. Tenemos algo, pero si no, no tendríamos casi nada. Sería horrible. Pero bueno, mi gente, ese ha sido el capítulo número 9, el del día de hoy. Mañana que decirle, nos vemos mañanita. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!